calidad de vida significa muchas cosas. Calidad de vida significa más tiempo para la familia, la educación y la recreación. Calidad de vida significa también mejor condición de salud. Uno de los impactos más positivos del proyecto hidroeléctrico Ituango es que se haya financiado la pavimentación de este sector que restaba, porque es un beneficio en términos de movilidad. Es valiosísimo ese aporte de habernos podido organizar la carretera, porque al principio nos tocaba demorarnos 2-3 días de viaje, de verdad, o sea, o se varaba el bus, o las quebradas ya no le permitían el paso a los buses, los vehículos eran demasiado malos, diríamos. Es importante en cuanto primero nos gastamos una hora para ir al pueblo o algo más, ¿cierto? Ahora nos estamos yendo en 45 minutos de aquí a allá. Es una vía que indudablemente genera para Ituango desarrollo y genera una cantidad de ventajas económicas en tiempo, en distancia también. Anteriormente eran 3 turnos y ahora se ha mejorado el servicio para los usuarios. Ya son 7-8 turnos. ¿Cómo se nos refleja en la parte económica? Disminución del combustible, disminución del desgaste del vehículo, más agilidad en la llegada de los pasajeros. Yo creo que totalmente nos benefició la pavimentación de la vía. Con la carreterita que había primero, había muchos daños, entonces uno siempre tenía que llegar a cambiar rojitas de resortería, arreglar chasis, a arreglar house. Hoy en día ya no se ven esas cosas. Las remisiones antes se demoraban alrededor de unas, para ir y volver se demoraban entre 25 horas. Ahora una remisión se puede demorar 10, 12 horas para ir y volver hasta Medellín. Entonces casi la mitad del tiempo del trayecto redujo la pavimentación de la vía. El transporte ahora es más cómodo, este tramo no estaba pavimentado, ahora que vengo ya lo encuentro pavimentado, casi que un 80% de la carretera está en muy buen estado, entonces yo creo que le facilita tanto el turismo como también a los propios pobladores de Ituango. Pues
Bueno, los beneficios han sido muchos. Uno de ellos es que la mayoría de los niños se transportan en los buses de Conorte, entonces hay más transporte, pueden llegar más ligero a la escuela, ya no hay tantos derrumbes, podemos llegar más temprano, desplazarnos más temprano sin ningún inconveniente. Puede venir en cicla más rápido y así llega más rápido a la escuela. Ya no hay tanto pantano para no ensuciarnos tanto los zapatos y ya sí quedan más limpios. Por esta vía viajan los sueños, las oportunidades de un mejor presente y futuro. Plan Integral Hidroeléctrica Ituango. Juntos para transformar el territorio.